Estoy en comunicación con el expresidente constitucional de Guatemala, Jorge Serrano Elía. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A la orden, Juan, aquí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y estoy dispuesto a contestar lo que tenga en mi conocimiento. Yo suelo entrevistar a expresidentes de América Latina, tanto de América del Sur como de Centroamérica. En este caso, ¿por qué piensa, o a qué se debe, mejor dicho, que el periodismo no sabe aprovechar el testimonio y las vivencias que tuvieron ustedes, los expresidentes constitucionales de la República? ¿Usted se refiere a Guatemala o se refiere en general a En América general, en la Latina? región. Mire, yo creo que es parte de un canibalismo político. Yo creo que a nosotros en América Latina, en general, en unos países más, en otros países menos, de la historia de la independencia para nuestros tiempos ha estado garantizada, ha estado caracterizada por unas confrontaciones que van mucho más allá de una simple discrepancia o lo que sea y está más relacionada con acciones de tipo eminentemente emocionales. Y mucha pasión que ha estado vinculada a muchos hechos violentos. Y eso ha hecho que nosotros seamos unas sociedades que estamos confrontadas y enfrentadas por muchas cosas, por causas étnicas, raciales, por situaciones ideológicas, por situaciones religiosas y por mil otras cosas que no hemos los latinoamericanos, por lo menos en mi país, no se ha podido conciliar en la forma que fuera deseable. Son problemas que han quedado latentes y que surgen permanentemente cada vez que se quiera llegar a algún acuerdo político. Son muy pocos los países que han podido hacer acuerdos políticos. Por madurez de sus dirigencias. La mayor parte no. Imagínese usted ahorita en Guatemala tenemos creo que 30 candidatos a la presidencia de la República. Si usted me pregunta a mí, pues yo conozco a unos tres o cuatro. Y si usted me pregunta cuántos deberían ser candidatos porque tienen méritos para poderlo hacer, no le diría tal vez dos, tres y mucho. Y usted me pregunta cuál es la posición ideológica de los candidatos. Yo le digo que no puedo definírsela. Presidente, Lamentablemente. se podría decir que si los países aprovechan en el buen sentido la experiencia de los expresidentes de la República, se evitarían las crisis de gobernabilidad, porque a veces llegan a la presidencia personas sin experiencia política y quizás si se apoyasen o por lo menos consultase con sus antecesores, muchas situaciones se hubiesen resuelto de manera más pronta y más pacífica. Mire, un día conversando con Felipe González, cuando él era presidente del gobierno español y era presidente del gobierno de Guatemala, Felipe me dijo a mí, mira, Jorge, yo no sé cómo ustedes los latinoamericanos pueden pensar que se pueden inventar un líder cada 4 años. Y efectivamente es cierto, eso rompe la continuidad. Por el otro lado está el miedo de que si se le deja quedar más, se convierten en dictadores, en tiranos. Es decir, y entonces no hemos logrado realmente acuñar un modelo que nos permita así prosperar en las democracias. O sea, en Latinoamérica se están buscando un líder mesiánico cada 4 años, alguien que resuelva un problema de centenias en 4 años o en 5 o en 6. No se puede.
es materialmente imposible y entonces las carteleras, digamos, cada vez van teniendo mucho menos significación, va aspirando gente que tiene mucho menos experiencia política, gente que simple y sencillamente piensa que ellos pueden llegar a la política, a la presidencia, llegan a la presidencia y realmente son un desastre porque no existe un concepto de Estado, sino que llegan por motivaciones muy diversas. Y entonces esa es una crisis que nosotros tenemos en los modelos presidencialistas de América Latina. Y no ha habido todavía una conciencia en América Latina de querer redefinir cuál es para nosotros la república y cuál es, cómo debe esa república operar. Queremos operar de nombre, pero al operar de nombre, en las actuales circunstancias, hay ruido en la democracia, como el crimen organizado, como el narcotráfico, como la corrupción en los parlamentos, como la corrupción en el poder judicial, que hace imposible que esas instituciones operen como debería ser una república. No, yo desde el exterior escribí un libro sobre la restauración del Estado guatemalteco y realmente poniendo un punto crítico en cada una de todas las instituciones del Estado y en cada uno de los grupos de poder, a forma de que deberán de proponerlo como un elemento para discutir, no porque yo estuviera doctrinizando o haciendo una doctrina de lo que yo pienso, no. El problema tremendo en América Latina es que no hay responsabilidad, nadie rinde cuentas. Usted se da cuenta que en el inglés existe una palabra, accountability, que es concepto como decir uno tiene una responsabilidad y tiene que rendir cuentas a alguien. En nuestro sistema la rendición de cuentas no existe. Como decía un amigo, le regalaron al país por 4 años a mi amigo y esta es mi oportunidad. Punto. ¿Te podría decir que ahora en la política priman más los intereses económicos que los intereses políticos, que la ideología? Porque hoy los que llegan al poder, por lo general, es gente que tiene más dinero que ideas, lamentablemente. Mire, yo sostengo, y lo he dicho muchas veces, que nuestras democracias no son democracias. Nuestras democracias son plutocracias. Son sistemas gobernados por grupos de poder económico importante. Y lamentablemente muchos de los grupos tradicionales en algunos de los países, sobre todo en algunos de los países centroamericanos, creyeron que ellos de por vida podían seguir con la herencia de la colonia, haciendo lo que se les da la gana y adjudicándose los privilegios a su sabor y antojo. Posteriormente se han ido dando cuenta que no, pero ha sido tarde porque ellos han planteado un sistema, yo lo planteo en el libro mío La Guayaba Tiene Dueño. Ellos han plantado un sistema para acomodarse el Estado a sus intereses, pero el narcotráfico ha sido más activo, más espléndido en gastar dinero, el crimen organizado ha tomado ventaja de eso. Algunos grupos económicos empezaron a participar fuerte en el contrabando, fuerte en la evasión fiscal, fuerte en el lavado de dinero y abrieron las brechas para que el crimen organizado tuviera una seguridad en sus inversiones y en su acción. Presidente, ¿qué opina del rol de la prensa? Que el rol de la prensa, lamentablemente, a veces silencia voces que merecen ser escuchadas o inventa candidatos dándole mucha repercusión. Mire, yo creo que la prensa en América Latina, por lo menos en mi país, perdió el norte. Los periodistas en un momento se volvieron, no todos, pero una gran mayoría, en lacayos
de determinados sectores o de algunas tendencias. Entonces, aquellas plumas independientes de mediados del siglo pasado desaparecieron y aparecieron colecciones completas de mercenarios de la pluma, gente que lo que tenía era la posibilidad de vender y de cobrar. Imagínense que en mi país es una cosa increíble. Cualquier soborno, cualquier mordida que se dé en cualquier sector se llama soborno, se llama mordida, coima, como quiera. Pero la prensa tiene una palabra específica y le llaman fafa. Ya está acuñada, ya es algo en el diccionario guatemalteco. Le dicen que un periodista opera con fafa, le dicen que es un fafero. Es decir, lamentablemente se volvió una cuestión cultural. Usted gobernó esto, del 91 al 93, usted habla de los medios de comunicación, pero no existían las redes sociales ni internet como ahora. ¿Piensa que sirve para mejorar la democracia y la institucionalidad de los países el internet, el periodismo independiente y las redes sociales, o que son mal aplicadas para difundir falsas noticias y para atacar el honor de algunos políticos? Mire, yo le quiero decir a usted lo que fue mi experiencia. A mí me dieron un golpe de estado militares y los grupos de poder que no estaban de acuerdo en la forma en que yo estaba llevando el país a una negociación de paz avanzada con la guerrilla y a una disciplina económica. Cerré los dos presupuestos, los únicos en la historia del país, sin déficit, y esto pues no le gustaba a estos sectores que estaban acostumbrados a usar el Estado para apuntalar sus privilegios. Bueno, entre otras tantas cosas en las cuales yo choqué con todos estos sectores. Y no porque yo sea un hombre socialista, ni de izquierda, ni cosa por el estilo. Es simple y sencillamente porque yo pienso que en un país se debe generar riqueza y se debe repartir, sin que eso elimine las posibilidades del ahorro que los sectores empresariales puedan tener, pero ellos no lo entienden así. En Guatemala es un país de monopolios y los monopolios significan privilegios y eso es lo que ha hecho desde la colonia, como decía un famoso autor guatemalteco, la patria del criollo. Los españoles llegaron con esa idea, el criollo se apoderó de esa idea y la perfeccionó y se quedó con un sistema de explotación determinado. Bueno, eso hay que cambiarlo si nosotros queremos que haya más apertura. Por el otro lado, la ambición de querer controlar el sector de justicia, querer sobornar al Congreso, querer tomar control de las municipalidades, hicieron que el voto perdiera importancia en el país y que ganara en el país importancia todo lo que tiene que ver con el dinero. Ahora, presidente, ¿cómo se entiende que en su país haya ganado la presidencia alguien ajeno a la política? Un actor cómico como Jimmy Morales, el expresidente. ¿Cómo analiza esta? Bueno, yo le digo, Jimmy Morales es un buen hombre, pero no es un estadista. Jimmy Morales agarró algunos conceptos muy al final de su gobierno. Pero un país no puede estarse dando cuenta de educar en el Estado a un presidente cada X cantidad de tiempo, pues 3 años en eso. O sea, pero la presidencia no Morales, es una beca para ir a aprender, sino que sí, se es una beca para aprender, ejercer los conocimientos. Y le quiero decir que otros presidentes han llegado tal vez con un poco más de experiencia, pero sin un proyecto, sin visión, sin ilusión de hacer nada, sino que a llevar adelante una serie de acciones cosméticas en el país. Y eso es lo que tiene al país envuelto en una de las crisis más grandes de la historia. Imagínense usted, ahorita hay 33 candidatos, 30 candidatos a la presidencia de la República.
No hay tantas ideologías en el país. Y ahora los temas, es increíble, digamos, la izquierda que antes en el país era reivindicativa, hablaba de la lucha de clases, hablaba de la reivindicación obrera, hablaba de los sindicatos. Hoy no, hoy habla del matrimonio gay, del aborto, del orgullo de los gays. Bueno, es una agenda que yo sinceramente no le entiendo. Presidente, Porque esa hay dos no temas. es una agenda que vaya a llevar a la liberación económica de un país, ni siquiera a la liberación social. Hay dos temas Entonces, en Sudamérica que se habla mucho de Centroamérica. Primero es lo que pasa en Nicaragua, que la gran mayoría la llama dictadura. Y después, la imagen del joven presidente Nayib Bukele, que para algunos es un loco, un aprendiz de dictador, y para otros es un patriota. ¿Qué opina de la situación política de Nicaragua y de El Salvador, que tanto se habla? mire, para mí, pues el presidente de Nicaragua se le ha ido la mano, pero ahí no hay nada que hacer. Él, esa es su ideología. Él está en un esquema que no es nuevo. Así fue cuando él fue presidente del movimiento sandinista y bueno, él sigue igual, ahora un poco más tolerante, menos agresivo con los sectores económicos, más condescendiente con ellos, pero muy férreo en la posición política, un gobierno muy lleno de corrupción, muy lleno de tiene todos los vicios de todos los gobiernos latinoamericanos, con una diferencia que está pintado de rosado, pues ya no es rojo como era antes, pero sí es rosadito, y entonces hay un acomodo de todas las fuerzas ahí. El presidente Bukele, a mi criterio, yo quiero decirle que es un presidente pragmático, a mi forma de ver. Coincido plenamente con usted. Para mí es un Él patriota. vino, analizó cuál es el problema más grande de su país, y se tiró a resolver. Que después vienen los derechos humanos y dicen, eso no lo debió haber hecho así. Bueno, mire, cuando usted tiene un delincuente enfrente que no respeta la ley, que le vale el sistema de derecho, que no está dispuesto a participar socialmente, sino que lo que está en una actitud de rebeldía y de destrucción de las instituciones y de aterrorizar al pueblo, lo que quedaba es lo que hizo Bukele. Imagínese usted que en ese país, en una cárcel, tenían a los de una Mara, pandilla. mara, y en la otra cárcel tenían a los de la otra mara atendidos por separado. Y Bukele lo primero que dijo es: si se van a matar, pónganlos juntos. Ese es problema de ellos, no es mío. Yo no tengo por qué estar derivando fondos del Estado para que estos señores, que son unos delincuentes que han matado gente, no se maten entre ellos. Los juntó y no pasó nada. Después, las otras medidas que él fue tomando de llamar a las compañías de teléfonos celulares y decirles: el crimen se está manejando desde las cárceles, y eso es una realidad en toda América Latina. Y él con mucho sentido les dijo: si ustedes no bloquean la señal en las cárceles, les quito la concesión. Lógico, eso no es de un dictador. Usted llega a mi casa y yo le permito a usted que usted use mi teléfono, yo no le voy a permitir que usted use el teléfono para dar una entrevista insultándome. Y es lo que estos estaban haciendo. Estaban usando las líneas, que es una concesión del Estado, ¿para qué? Para manejar el crimen en las calles. Y así el hombre fue tomando y tomando y tomando medidas que a la gente le parecieron correctas. Si usted está viviendo en un medio donde todos los días le cobran un impuesto de guerra o de mara, le violan a sus hijas, usted tiene que echar cuatro trancas antes de acostarse a dormir, usted no puede llegar después de las 6:30 de la tarde a su casa, y viene un señor y le dice: eso se acabó, y empieza a perseguir que lo tienen así. La forma que use para perseguirlo, usted lo va a agradecer. Incluso también buscó la innovación
tecnológica, financiera, implementando la moneda electrónica, los bitcoins. No sé si dio resultado, pero por lo menos tuvo esta política Pero por lo menos centralista. tuvo el valor de hacerlo. Así es. Tuvo el valor de llamar a todo el cuerpo diplomático cuando le criticaron que él estaba poniendo un fiscal en la nación. Les dijo, señores, nosotros no queremos hacer lo que ustedes dicen y quieren ustedes que nosotros hagamos. Queremos hacer lo que ustedes hacen. ¿Quién nombra al fiscal en los Estados Unidos? ¿Quién nombra al fiscal en Francia? ¿Cómo se nombra el fiscal en España? No vengan ustedes a pedirnos que nosotros no lo podemos hacer como ustedes lo hacen. Realmente les dio una lección de doble moral que si yo hubiera sido embajador de uno de esos países que tanta paja hablan, me hubiera sentido avergonzado. Y por eso es que mucha gente Bukele no les gusta. Pero en realidad, a mi criterio, si él tiene la popularidad que tiene, es porque alguna respuesta él le ha dado al país. No me cabe la menor duda. Ahora, que hay sectores económicos que no les gusta Bukele, que hay sectores políticos que han quedado marginados en el estilo de gobierno de Bukele, bueno, pues alguien tenía que pagar por el desorden que había en ese país. Porque Bukele no creo que pudiera hacer un cambio como el que ha realizado usando las mismas personas, las mismas técnicas y las mismas mañas del pasado. No se puede, es diferente. Muchísimas gracias, presidente. Es la primera entrevista que le hago. Espero poder entrevistándolo seguido. Se nota que usted tiene mucho sentido común a la hora de declarar, tiene mucha sabiduría y es importante que los latinoamericanos conozcamos sus pensamientos, sus análisis. Muchísimas gracias. Muy amable. A la orden, estoy a su orden y muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.